Pues yo tuve un accidente laboral, ¿no? Y yo era transportista, pero ese día mi jefe nos mandó a subirnos al techo de la nave. Y siempre que te ponía a hacer cualquier cosa ajena, te amenazaba con quitarte dinero del sueldo. Vamos, que más de una vez me lo hizo. Tuve la mala suerte que se partió del techo y caí de 10 metros para abajo, me partí el cuello, quedándome tetrapléjico. Tetrapléjico no es una silla de ruedas. Tetrapléjico es que necesitas una sonda para pa orinar, supositorio para ir al baño, yo de cuello para abajo no tengo movilidad ni sensibilidad, yo las manos no las puedo cerrar, entonces yo para cualquier cosa necesito una ayuda, ¿sabes? Y depende de la gente. Lo poquito que movía lo tenía que explotar. Y así ha sido, ¿no? Los brazos tengo desarrollados muscularmente, me falta la mitad. Pues al cogerte la última cervical, te coge por aquí abajo y las manos, mira, no puedo cerrarlas. Las manos las tengo. Pues, no las puedo cerrar, yo estoy pendiente de todo. Yo para coger el poquito, pues hace pinza con las dos manos. Y el móvil, igual, yo tengo para el móvil, tengo un imán. Yo no me pego. Para todo, para comer. Aprendí a ir al baño, a ir a ducharme, a vestirme. Todo eso lo logré hacer, ¿no? Conduzco, ¿no? Tengo mi coche, me paso el coche, me trae silla. Pero todo esto va a hacer esfuerzo, tío. Todo es muy costoso. Una silla vale 7.000 euros. Nada más que las ruedas estaban en 1.200 euros. Pero ¿qué pasa? Es una rueda muy bonita, muy chula. Pero claro, es que esto hace que reduzca el peso de la silla. Y tenga la facilidad de meter la silla en el coche. La silla fuera con la que tengan en el hospital, que pesan 20 kilos, pues no me meten ni de coña. Entonces, se tiene que gastar dinero para poder tener una vida más activa. El esfuerzo que yo he hecho, ¿no? El espíritu que tengo yo sobre mí, cuando estoy contagiando a otra gente. Pero, tío, no todo el mundo tiene esa capacidad de coger después de un accidente, quedarte en una situación así. De poder salir a la calle con normalidad, de tener tu vida con normalidad, de que te vean con normalidad. Y el día a día en la calle es muy duro, porque con las barreras arquitectónicas, sociales y mentales que hay, la gente no sale a dar cuenta de eso, tiene mucho miedo a salir a la calle.